Buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos de nuevo en el segundo día de la Feria de Terapias Alternativas, aquí en la Avenida Riva Palacio número 94, en el conjunto que es de Un Día Más de Vida. En Un Día Más de Vida estamos llenos de plácemes, llenos de contento y mucha alegría, ya que con la Feria Alternativa de Terapias Alternativas nos estamos reencontrando. Fíjense que nada más tenemos la quiropraxia mexica, paramagnético, la acupuntura, auriculoterapia, curaciones tradicionales, masajes y más. También por aquí les recordamos de las terapias que están dando en una clínica de especialidades de psicoterapia integral ubicada aquí en la calle de Gladuila número 221, Colonia Las Flores, en Ciudad Nezahualcóyotl. Están los talleres bastante aceptables. En estos días ya empezó el taller de tolerancia a la frustración. Empezó el día de ayer. También el día de ayer empezó el taller de manejo del duelo, pero todavía pueden ir, es de 4 a 6 de la tarde. Por un día no pasa nada. Y próximamente tendremos el taller Gestionando Mis Emociones. Ese empieza el 28 de marzo. También el taller Manejo del Duelo, dirigido también a los adultos. Este es el 28 de marzo, de 6 a 8. También tenemos ahí un acompañamiento en el proceso de duelo. Pero fíjense bien que este es un taller grupal dirigido a los adultos. Este es el 25 de marzo y termina el 13 de mayo, de 5 y media a 7. Allí en la iglesia de San José, ahí en la colonia de Las Flores. No dejen de ir a esa clínica de especialidades en psicoterapia integral, ya que es un buen aliciente hacia nosotros. Por aquí también tenemos los teléfonos de Adriana Aguilera Huitzil. Este es quiropraxia mexica, terapeuta integral. Sí, tenemos su teléfono, que es el 55 34 36 16 77 y 55 22 75 86 58. No te acostumbres a vivir con dolor. Por ahí les recordamos a Un Día Más de Vida que no dejen de asistir al taller de desarrollo humano, taller de sexualidad aquí en nuestras instalaciones. Y está con nosotros la terapeuta Yolanda, perdón, es doctora en ángeles y jerarcas angelicales. Terapeuta holística angelical. Ella se llama Yolanda García Velázquez y está con nosotros. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante que vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Me presento con ustedes. Mi nombre es Yolanda García Velázquez. Soy terapeuta holística angelical. Y hoy vamos a compartir cosas muy hermosas. Vamos a trabajar con los ángeles, especialmente con el arcángel Miguel, con el arcángel Rafael, con el arcángel Uriel y con el arcángel Gabriel. Todos son muy importantes. ¿Alguno de ustedes tiene un ángel en especial? ¿Un arcángel al que se recomiende todos los días? A ver, San Miguel Arcángel. ¿Quién más? San Rafael. Muy bien. ¿Su ángel de la guarda? ¿Alguien sabe cómo se llama su ángel de la guarda? ¿Hablan con su ángel de la guarda? Sí, hablan. Claro. Quiero decirles que en estos tiempos tenemos la necesidad de pertenecer a algo. Nosotros somos energía, vibramos en luz, manifestamos luz. Tenemos tres cuerpos: físico, emocional y espiritual. Nuestros tres cuerpos físicos deben de estar alineados. ¿Por qué? Porque como somos energía,
no puede estar un cuerpo despegado del otro. Tienen que entrar en sincronicidad con el universo, ¿sí? Pero no es fácil, porque el físico, pues lo tenemos que cuidar desde nuestra alimentación. El emocional, pues todos vivimos al día con las circunstancias que pasan, ¿verdad? Y espiritual, bueno, tenemos que tener fe en algo. Yo les pregunto el día de hoy, ¿en quién creen? ¿Quién es su divinidad para ustedes? Aquí me gustaría que compartieran, porque es muy importante desde dónde partimos nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué sentimos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué se manifiestan? Porque hay cosas muy bellas que los arcángeles, que los ángeles y los ángeles de la guarda nos dan regalos. Pero díganme, ¿cuál es su divinidad? ¿A qué pertenecen? ¿En qué creen? Dios Padre. ¿Quién más por ahí me...? Hay muchas divinidades. Ajá. Hay muchas, muchas. Buda, Krishna, Jesús, sí, nuestro Maestro Jesús. Es importante pertenecer a algo. Dime, mi amor. Yo, a mi Dios del universo, y mi Dios de amor, bueno, es lo mismo, por eso es la parte genial. Claro, tenemos una divinidad que está con nosotros, el Creador que formó nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es perfecto. Pero este cuerpo no es de nosotros, es prestado. Este cuerpo nos lo prestaron porque todos nosotros somos espíritu, somos energía, ¿sí? Entonces, este cuerpo lo vamos a entregar, pero tenemos que cuidarlo, ¿sí? Entonces, bueno, son cosas muy hermosas que tenemos que hacer para alinear estos tres cuerpos, ¿sí? El espiritual... poco lo trabajamos. Digo poco lo trabajamos porque en el espiritual hay que meditar, hay que llevar una dieta y no siempre tenemos tiempo, es el correr de todos los días, ¿sí? Pero tenemos creencias en algo y hoy venimos a ver de los ángeles. Y muchas personas dicen, es que ¿por qué a mí es más fácil? Yo los veo, veo luces, veo orbes. Hay muchas jerarquías. Tenemos los querubines, serafines, potestades, los que alaban a Dios, los coros de Dios, los ángeles que están en la tierra, los ángeles de la naturaleza que se encargan, los ángeles de la abundancia, los ángeles de la cosecha. Entonces, siempre hay manifestación de nuestra divinidad hacia nosotros. Pero, ¿qué creen? Que tenemos siete arcángeles, que esos siete arcángeles son especialmente para la tierra, los que son encomendados a ayudarnos. Porque en estas jerarquías que tenemos, que creen también hay un ángel, un arcángel muy grande, no sé si lo conozcan, es el arcángel Metatrón, ¿sí? El arcángel Metatrón está a la derecha del Padre y es el que ordena las jerarquías angelicales. Pero Dios nos encomendó, ¿saben quién? Nuestro ángel de la guarda. Siempre está con nosotros. Siempre lo vamos a encontrar. Siempre, siempre, siempre. Cuando nosotros hablemos con él, es más fácil la comunicación. Pero ¿qué creen? Que los arcángeles que están... llegaron más cerca de nosotros, fueron enviados para ayudarnos aquí en la tierra. No es fácil lo que estamos viviendo. La situación que estamos viviendo ahorita es muy compleja. Vivimos en un lugar de inseguridad, ¿sí? Pero ¿qué creen? Tenemos un arcángel hermoso que hace rato dijeron, que era el arcángel San Miguel, ¿sí? Todos los arcángeles se rigen por ángeles. Por ángeles colores y que creen que también rayos lumínicos. ¿Alguien de ustedes ha visto rayos lumínicos? ¿No? Manifestación de orbe. ¿Saben qué es una orbe? A ver, mi amor, dinos. Hace años, creo que el Guerrero tuvo un deslave y se arrasó con muchas comunidades. Entonces, un primo mío nos dijo a la familia: vamos a ayudar. Y él vive por allá, entonces todos, la familia, y amigos, y llevamos despensas a una comunidad de tierra caliente que era muy, muy difícil llegar.
y llevamos víveres y ropa, medicamento y todo. Y cuando en la noche estábamos entregando, en la tarde la despensa y todo eso, yo saqué fotos. Pero en ese momento, pues yo no me percaté, sino ya cuando llego a la ciudad y empiezo a ver las fotos, todo estaba lleno de círculos, de círculos, como figuras así como de luz, como unos círculos o esferas de luz alrededor, como si hubieran puesto así, pues estuvieran volando o flotando en el ambiente. Entonces yo no sabía ni qué era, y me puse a investigar y decían que eran orbes, y era demasiado, sí, o sea, la habitación, o sea, nosotros estábamos aquí, pero no se percibían las cosas. Ya en la fotografía salió invadido de muchos círculos así de figuritas de, bueno, eran redondas. Bueno, quiero decirles que los arcángeles se manifiestan de diferentes formas, pero son luz, vibran, brillan, ¿sí? Los ojos de nosotros todo lo podemos ver, los podemos apreciar, ellos llegan, están con nosotros. Lo que hace falta es que nosotros creamos en ellos, los invoquemos, los invitemos a que estén con nosotros. Aparte de sus rayos que tienen, ellos tienen ciertas herramientas que nos dan para trabajar. En este caso les voy a hablar del arcángel Miguel, que tiene una espada. Su espada es de un metal precioso, azul y oro cristal luminoso. ¿Por qué vamos a trabajar hoy con los ángeles? Aparte de conocerlos, es bien importante porque ellos nos van a ayudar cuando nosotros lo necesitemos. ¿Qué hace el arcángel San Miguel? Limpia nuestro camino. Aparta obstáculos de nuestro camino, quita enemigos de nuestro camino. Pero es importante que nosotros los invoquemos, que sepamos que están con nosotros. Desde la mañana hay una palabra que es hermosa, que se llama gracias, y es agradecimiento. No es la casualidad que estén aquí sentados. Algo los trajo a este lugar. No todos tienen la fortuna de estar. Entonces Dios nos pone a las personas que necesitamos en el momento preciso y para qué las van a estar con nosotros. Bueno, quiero decirle que el arcángel San Miguel es de los guerreros más fuertes de los ejércitos de Dios, que viene a manifestarse con nosotros. Esa armadura preciosa que presenta y esa espada es la que limpia y aparta, corta. Cuando ustedes lo invoquen, cuando ustedes sientan que en su camino hay algún pedrusco, invocamos al arcángel San Miguel. Pedimos su presencia, su protección en nuestro camino. Y les prometo que van a empezar a ver esas orbes, esas luces, porque ustedes están creyendo que ellos están. Y si ustedes lo creen, lo manifiestan, ahí va a estar junto a ustedes. Ahí lo van a tener, ¿sí? Tenemos al arcángel Rafael, que acaban de mencionar. ¿Saben cuál es su color del arcángel Rafael? Es el verde. ¿Por qué creen que es el verde? Porque manifiesta la sanación. Los arcángeles están encomendados, ¿sí?, a ciertas cosas en nosotros. Sus virtudes nos ayudan como personas. El arcángel Rafael específicamente está la sanación del cuerpo. ¿Cómo vamos a ayudarnos? ¿Cuál es su herramienta del arcángel Rafael? Pues su rayo verde lumínico. Si nosotros en ese momento hay alguna enfermedad, sobre todo cuando tenemos enfermedades emocionales, disgusto, enojo, invocamos su presencia, pedimos el rayo verde, ¿qué creen? Se manifiesta y se envuelve y transmuta esa enfermedad, porque igual lo tenemos que invocar, tenemos que pedir su presencia entre nosotros. Y el arcángel Rafael es el que nos va a dar la sanación. Sí, vamos a trabajar más adelante con ellos. Hay veces, ahorita la situación que está, ¿qué creen? Tenemos al arcángel Uriel. ¿Conocen al arcángel Uriel? ¿Saben cuál es su trabajo del arcángel Uriel? El arcángel Uriel trabaja con el rayo oro rubí. Cierren sus ojos. Cierren sus ojitos. ¿Sí? Vamos a tomar una respiración profunda. Soltamos. Suave y lentamente. Volvemos a tomar otra respiración. Profunda. Soltamos.
tomamos la siguiente respiración profunda, soltamos. Vamos a soltar nuestras manos con las palmas hacia arriba. Vamos a liberar todo aquello que esté en nuestras manos y las vamos a poner en nuestras piernas, hacia arriba con los ojitos cerrados. Volteamos nuestras palmas, las descansamos en nuestras piernas. ¿Por qué? Porque estamos invocando la presencia en estos momentos. Vamos a trabajar con el Arcángel Uriel. ¿Por qué el Arcángel Uriel? Porque el Arcángel Uriel es la abundancia. Es lo que nos va a traer abundancia económica. En todos, en cada uno de ustedes, pedimos siempre la abundancia. Pero hoy no va a ser solamente para ustedes. La vamos a llevar hacia su familia también, hacia los necesitados. Entonces, vamos a imaginar en estos momentos que está un vórtice en nuestra cabeza. Tenemos los 7 chakras que empiezan del coronario, en la frente, en la garganta, en el plexo solar, abajo del vientre y en la raíz. Chakra raíz en estos momentos. En estos momentos nos vamos a conectar con nuestra madre tierra. Las plantas de los pies están bien enraizadas en nuestra madre tierra. Y así, este chakra, este vórtice energético que viene en estos momentos, va a entrar en sincronicidad con el universo. Estas respiraciones encuentran paz, tranquilidad con nosotros mismos. Así, vamos a ver este vórtice de luz dorado. Vean cómo emana esa luz preciosa, dorada y radia del cielo. Viene del universo especialmente, porque la trae el Arcángel Uriel hacia ustedes. Esa luz la radia, irradia hermosa entre ustedes. Es un remolino, los envuelve en este momento. Se abren las arcas. Se manifiesta la abundancia en cada uno de ustedes. Y esa abundancia en sus manos está todo lo que ustedes necesitan en este momento. Manifiéstele al ángel Uriel, este arcángel, en su mente, cuál es su necesidad en estos momentos. Visualicen qué es lo que necesitan. ¿Es económico? Lo que ustedes necesiten, atráiganlo, tómenlo entre sus manos, manifiéstenlo. Sientan lo que ya está presente, que ya se los entregaron en estos momentos. Tómenlo, es para ustedes. El Arcángel Uriel se los está entregando. Tómenlo en sus manos, llévenlo a su pecho y den las gracias por lo que recibieron, porque sus manos están llenas de abundancia en estos momentos. El Arcángel Uriel va a encargar que no solamente llegue eso, sustento para ustedes, sino llegue también este sustento para sus familias. Tómenlo, llévenlo a su casa, compártalo a sus familiares, entréguenlo. Entreguen este regalo maravilloso en esta esfera dorada, porque nada les falta, todo está cubierto. Ahora van a regresar sus manos una vez más a sus piernas. Van a seguir con sus palmas hacia arriba. Pero ahorita vamos a tomar nuestra mano izquierda hacia el ombligo. Vamos a buscar nuestro centro.
a mano derecha, va a ir en nuestro corazón. Vamos a respirar profundamente nuevamente, tres veces seguidas. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Es difícil poner nuestra mente en blanco. Recuerden que en estos momentos somos energía. Vamos a dejar nuestro cuerpo físico. Vamos a entrar en paz y en tranquilidad con nuestra alma. Todo vibra, todo se mueve, todo está en paz y tranquilidad. Escuchen a su corazón. Sientan cómo esta luz rosa los acoge. Están en su yo superior. Están hablando en su conciencia divina. En estos momentos van a volverse a enraizar con la madre.